San Poncio, que fue el primer obispo de Barbastro, hasta don Ambrosio Echevarría, han pasado nada más y nada menos que 888 años. Don Ambrosio lleva con nosotros 14 años, los llevará, para ser más exactos, en noviembre de este año. La diócesis de Barbastro, como tal, porque la historia es muy amplia, tiene una antigüedad de 417 años. Es una diócesis pequeña, posiblemente de las más pequeñas que hay en la Iglesia española. Queremos comentar con don Ambrosio las características de esta diócesis, quiénes la atienden, cómo es la gente de nuestra diócesis, qué problemas hay planteados. Bien, ciertamente, como dices, la diócesis nuestra es pequeña y una de las más pequeñas, pero hay otras todavía que son más pequeñas en territorio y en habitantes también que la nuestra. Ciertamente es pequeña porque tiene 4.000 kilómetros cuadrados y sobre todo es pequeña en número de habitantes. Como todos pues conocéis de memoria, pues somos 34.000 habitantes, pues algo más o poco más o menos lo que sería pues una parroquia de Madrid o de Barcelona o incluso de Zaragoza. Y estos 34.000 habitantes pues están distribuidos en números redondos en 150 parroquias, de las cuales 10 parroquias llevan pues los 21.000, 22.000 habitantes, y el resto de las 11.000, 12.000 habitantes están pues en 140 parroquias, lo cual hace que haya muchas parroquias que están abiertas y que pues tienen pues 10, 20, 40, 50 personas solamente. Se ha planteado en numerosas ocasiones, y de hecho usted en las visitas ad limina más recientes, las últimas, se ha planteado, como digo, el tema de la ampliación de la diócesis. En este aspecto, don Ambrosio, y después de tantos años de que llevamos con el mismo asunto, ¿se ha adelantado algo? ¿Estamos estancados? En definitiva, ¿cuál puede ser o cuál debe ser el futuro de su diócesis? Bueno, este tema, como has dicho, todas las veces que he ido a Roma, pues he tratado, y fuera de Roma también, he ido expresamente también en algunas ocasiones. En las dos últimas visitas, y concretamente la última de hace 2 años, hablé yo personalmente y explícitamente y solo de este tema con el Papa en su despacho. Después hemos hablado también todos los obispos de Aragón, en la Secretaría de Estado, con el arzobispo Silvestrini, que lleva estos temas, y también con el nuncio. Yo he estado con este mismo, con todos, pero vamos, con este mismo también, en los pocos años que lleva, he estado ya 2 veces expresamente por ese tema, y la última vez hace 2 meses. Este tema pues está en este momento, digamos, no está rodando, no está moviéndose, pero no está estancado. Roma se preocupa y sabe que está un tema pendiente. No es que un tema que está avanzando en este momento, pero no está, es un tema pendiente. Y está en la mente de ellos y está pendiente porque la solución de nuestro problema depende de la solución de otros problemas que están en los márgenes nuestros. Y sin abordar esos problemas no se puede abordar el nuestro. Y por eso está pendiente, y sé que el nuncio pues tiene en su mesa de trabajo el tema nuestro y se ha enterado de toda la historia y toda la situación y el futuro, y está en que esto tiene que resolverse. En su diócesis, don Ambrosio, pues se conjuga sobre todo el elemento antigüedad. Los sacerdotes son más bien de edad avanzada, y además es una diócesis vieja en cuanto a la antigüedad de sus monumentos y también de sus iglesias, algunas de ellas caídas y con pocas posibilidades económicas para levantarlas. Don Ambrosio, ¿esto cómo se lo plantea un obispo? ¿Qué posibilidades hay de solución? Bueno, pues la cosa no es tan trágica como lo has pintado, aunque es preocupante. Ciertamente esta diócesis,
que tiene una tradición religiosa y vive esa religión y tiene un contexto religioso explícito y además espontáneo y sincero, pues tiene también sus problemas. Y uno de los problemas es precisamente su vejez. Es decir, una población mayoritariamente mayor, iba a decir anciana, pero bien, si no me permites, pues será de cierta edad ya avanzada. Domina mucho pues la gente de los 50 años para arriba. Por otra parte, el clero pues también pues avanzado, aunque no es, aunque la media de la edad del clero nuestro no es mayor que la media de otras ciudades, de otras diócesis. Sin embargo, tiene la característica de que en otras diócesis, pues aunque la media es mayor, siempre hay sacerdotes de todas las edades, y nosotros no tenemos. Solamente hay dos que no llegan a los 40 años. Y esto es un problema de vejez también. Y esto crea un problema de dificultad de movimiento, de dificultad de acción, como es natural, ¿no? Y una propensión a la tradición, a seguir las cosas, no a tradición mental solamente, sino a tradición de vida, ¿no? A que las cosas sigan como siempre, a que no se renueve nada, a que pues no haya nuevas iniciativas, porque las iniciativas generalmente salen de gente que sea capaz después de llevarlas adelante, etcétera, ¿no? Pero, bien, esto pues se va resolviendo, tratamos de resolver a través de la incorporación de los laicos, que por una parte es una teología y una realidad de iglesia, debería ser que los laicos tomen parte, como son parte de la iglesia, pues entre todos llevemos la iglesia, y naturalmente, afortunadamente, hay también laicos jóvenes. Pero por otra parte también puede ser pues una especie de oportunidad de que los laicos que debían estar actuando en la iglesia actúen, porque faltan sacerdotes para promover movimientos, para llevarlos adelante y para la marcha de la iglesia. Y entonces estamos tratando de incorporar a los laicos poco a poco, y la gente se va sensibilizando, y esto es pues satisfactorio, el ver que la gente aquí, muy acostumbrada a que todo se lo hagan los sacerdotes hasta ahora, pues está ya preocupándose de que no es así, y ellos mismos están preocupándose pues a nivel diocesano y a nivel parroquial y a nivel también de organizaciones, de asumir pues en nombre de la iglesia, asumir ciertos trabajos para que ellos mismos pues los lleven a la consecución de los objetivos que estos movimientos tienen. Evidentemente los problemas de una diócesis no paran aquí, podríamos estar hablando mucho rato más aquí a la sombra de este árbol y a la sombra de este palacio episcopal del siglo XVI, comienzos del XVII, con un obispo que a pesar de todo tiene derecho a leer a Mario Vargas Llosa y a pensar con mucha calma y a pasear por aquí por el césped. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, un obispo es también un ser humano como otro cualquiera, con sus problemas, con sus alegrías, con sus defectos y con sus virtudes.